give my total support to the World March for Peace and Nonviolence. Una marcha recorre el mundo. Es la marcha por la paz y la no violencia. Esta, a su vez, va dinamizando variadas iniciativas y actividades, como el recorrido simbólico de un equipo de entusiastas que se desplazará durante 3 meses a través de varios países. La marcha fue lanzada durante el simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas en el Parque de Estudio y Reflexión de Punta de Vacas el 15 de diciembre de 2008, es decir, hace un año, con la clara intención de crear conciencia ante la peligrosa situación mundial que atravesamos, marcada por la elevada probabilidad de conflicto nuclear, por el armamentismo y por la violenta ocupación militar de territorios. Esta propuesta de movilización social es impulsada por el movimiento humanista y sus organismos. Esta es una situación de suma complejidad, de suma complejidad. A los intereses irresponsables de las potencias nucleares y a la locura de grupos violentos con posible acceso a material nuclear de reducidas dimensiones, debemos agregar el riesgo de accidente que pudiera detonar una situación conflictiva. Lo urgente es crear conciencia de la paz. De la paz y el desarme, pero también es necesario despertar la conciencia de la no violencia activa que permita rechazar no solo la violencia física, sino también toda forma de violencia económica, racial, religiosa y de género. Desde luego aspiramos a que esta nueva sensibilidad pueda instalarse y conmover las estructuras sociales, abriendo el camino para la futura nación humana universal. El principio moral de un mundo no violento es: trata a los demás como quisieras que los otros te trataran a ti. Cambio radical en nuestro mundo. Nada más.